un camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre del Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios. Por el Papa. Papa, los obispos y los sacerdotes, para que María Madre mantenga su misión por formar comunidades servidoras de sus hermanos y en las que se fomente el amor a la Virgen y la adoración eucarística, oremos. Te pedimos, Señor, por los movimientos apostólicos, para que por intercesión de nuestra Madre María seamos fieles al servicio que hemos sido llamados. Gracias. Para que el Espíritu Santo nos conceda ser testigos comprometidos y a imitación de María nos ayude a mantener con fortaleza, sabiduría y amor el hágase. Aún en medio de las dificultades, oremos. Madre del Pío, que nuestra alma sea sagrada en el que se quede el Jesús de nuestra comunión y que el bienestar que a nuestro alrededor siempre nuestra relación silenciosa y constante sea la lámpara que lo acompañe y lo dé a sentir, oremos. Creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu
diste forma y figura al hombre y al universo. Bendito seas por siempre, Señor. Oh Cristo, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar los sacramentos de salvación. Bendito seas por siempre. Oh Espíritu Santo, que del seno bautismal de la Iglesia nos haces renacer como nuevas criaturas. Bendito Señor. Oh Dios, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu Iglesia, esposa y cuerpo de Cristo. Bendice a tu pueblo y por medio de esta agua reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del bautismo, nuestra primera Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del tronco. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Paz de la tierra.
hablan los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Pero además el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es segura. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones, todos. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
queridos todos, qué hermoso realmente, la víspera de Pentecostés, la espera del Espíritu. Sin Él no hacemos nada. Ni yo soy buen obispo, ni los curas son buenos curas, ni los laicos son buenos laicos, ni los consagrados son buenos consagrados. Es el Espíritu que nos marca, nos une y nos envía. Y leemos una lectura del primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, una historia muy conocida de la historia sagrada, el relato de la Torre de Babel. Ya saben que los 11 primeros capítulos del libro del Génesis son toda una catequesis de cómo es que Dios nos quiere y es bueno, y el mundo va como va. Y en esa catequesis se nos explica que Dios ha hecho todas las cosas preciosas, y sobre todo ha hecho la obra más preciosa de todas, el hombre, el ser humano. Y lo ha hecho hombre y mujer, y le ha dicho: creced y multiplicaos, y dominad la creación, la he hecho para vosotros. Cuidad, dominad. Pero el hombre no ha hecho caso. El hombre no ha hecho caso en ese único punto que el Señor Dios al principio le dijo y le dice hoy: que puedes hacer lo que quieras en la creación, pero lo que está bien y lo que está mal no eres tú quien lo decide, sino que ya lo he decidido yo, y está escrito en la naturaleza misma de las cosas. Un hombre y una mujer están hechos para casarse, para quererse, para quererse para siempre, para tener hijos, si Dios los envía. No están hechos para otra cosa. Y una piedra está hecha para hacer puentes y casas y catedrales, pero no para partirle la cabeza al vecino. Y así sucesivamente. La misma naturaleza de las cosas nos indica cuál es el bien y el mal que Dios desea en esas cosas. Y por eso, en esa preciosa catequesis de los 11 primeros capítulos, se nos explica que cuando el hombre no ha hecho caso de Dios, cuando el hombre no hace caso de Dios, ese juguete precioso que Dios ha puesto en sus manos se destroza, se parte en pedazos, y ya nada funciona como tendría que funcionar. Entre el hombre y la mujer, que han sido creados por Dios para quererse para siempre, surgen los recelos, el afán de dominio, la acusación: Adán, ¿qué has hecho? Yo no he sido, ha sido este. Cuando dos personas se quieren, no se acusan, aunque tengan de qué acusarse. Si se acusan, es porque no se quieren. Entre los hermanos surge el odio. La primera muerte que aparece en la Biblia no es la muerte de alguien que naturalmente haya llegado a una edad en la que lo normal es morirse. No. La primera muerte que se nos cuenta en la Biblia es un asesinato. Caín mata a su hermano Abel. Y Dios anuncia que el trabajo con la tierra será un trabajo penoso. Que el trabajo de lo que Dios le había encargado de cuidar la tierra dará espinas y abrojos. Y
para trabajar tendrá que cansarse y fatigarse. Y así todo se va descomponiendo. Y para explicarnos que también las relaciones entre los hombres se han descompuesto y se han fragmentado, nos cuenta la historia de Babel. Es una preciosa catequesis de cómo los hombres que tenemos la lengua para comunicarnos, conseguimos que la lengua sea el motivo de la dispersión. Es verdad que toda esta catequesis está explicada con un lenguaje que para nosotros hoy no es fácil de entender, requiere sus explicaciones. Por ejemplo, dice que Dios es el que cierra el paraíso. No somos los hombres los que nos hemos cerrado el paraíso. Dice que Dios es el que baja a dispersar a los hombres con la lengua. Somos los hombres los que hemos hecho que hasta los medios de comunicación que hemos inventado sirvan para distanciarnos. ¿Un periódico es un medio de comunicación? ¿Verdad que sí? También puede servir para incomunicarnos. Nos sentamos en el sofá de casa, abrimos el periódico y cuando viene la esposa a decirnos: Pepe, que digo que no me molestes, que estoy leyendo el periódico. Y ponemos el periódico como una pantalla que nos incomunica de los demás. La televisión es un medio de comunicación, ¿verdad? ¡Ay, qué instrumento tan precioso tenemos en las casas para que cada uno haga su vida! Y en las casas terminamos teniendo tantas televisiones como cabezas. Y cada uno en una habitación viendo su tele, su programa, porque ya ha sido imposible ponernos de acuerdo con el sintonizador de emisor. Los medios de comunicación son medios de incomunicación. Hoy sería esta manera de hablar que tengo yo ahora, sería una forma igual que lo de la Torre de Babel. No nos entendemos. No nos entendemos. Y hay una frase con la que termina esa catequesis. Dice: y los hombres cesaron de edificar la ciudad. Este es el fin de esa catequesis. El fin de esa catequesis es de explicarnos que la ciudad que construimos los hombres no está terminada. La ciudad que construimos los hombres y que estábamos puestos en el mundo para construir una ciudad en la que viviera la gran familia humana, no funciona. No funciona. La convivencia humana no funciona. Los hombres dejaron de construir la ciudad. Cesaron de hacer aquello que el Señor les había encargado. A lo largo de toda la Biblia encontraremos grandes ciudades que serán siempre una gran señal de destrucción y de desorden. Babilonia, Asiria y hasta Jerusalén, la ciudad que mata a su Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina recoge a sus polluelos y tú no has querido. Son los lamentos de Jesús sobre la ciudad santa de Jerusalén. Ni siquiera la ciudad santa de Jerusalén ha sabido responder al proyecto que Dios quería para la ciudad. Los hombres cesaron de construir la ciudad. Y lo vemos hoy en nuestras ciudades, lo vemos hoy en nuestra convivencia. La convivencia de nuestras ciudades y nuestros pueblos, la convivencia de la familia humana chirría, hace ruido. Es una máquina que no funciona bien. Y hay paro. Y hay separaciones y divorcios. Y hay odios y guerras. Y hay todo lo que destroza la convivencia humana. Los
Los hombres cesaron de construir la ciudad y no conseguimos construir la ciudad. Por eso San Pablo, en la carta a los romanos que hemos escuchado, dice: la creación entera está gimiendo con dolores de parto. Está queriendo que nazca un ser nuevo. Está dolores de parto. Pero está gimiendo. No consigue dar a luz ese hombre nuevo que construye la nueva ciudad. No lo conseguimos. ¿Qué nos falta? ¿Por qué los hombres no conseguimos entendernos? ¿Por qué hasta en el matrimonio, en donde son un hombre y una mujer quienes se eligen ellos por amor, en principio? ¿Por qué hasta en el matrimonio hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos problemas, tanta violencia en los institutos o en los centros de enseñanza? Cada poco tiempo conocemos la noticia de que un chico ha cogido una pistola de su padre, ha entrado en el instituto, en la clase de la universidad, y ha matado a 10. Pensábamos que esto de la violencia era para los campos de batalla de las guerras. Nos hemos dado cuenta de que la violencia está a la vuelta de la esquina, o en la casa del vecino, en donde el marido golpea a la mujer, o la mujer golpea al marido, o uno de los dos golpea a los niños. Hemos visto cómo la violencia se nos acerca. Sabemos que está también lejos, en los campos de batalla, y sabemos que hay guerra en Sudán, y sabemos que hay guerra en Centroáfrica, y sabemos que hay guerra permanente en Palestina. El Santo Padre Francisco ha dicho a toda la Iglesia que recemos, que nos unamos a la oración que él va a tener mañana, personalmente, por la tarde, cuando estemos celebrando la liturgia de Pentecostés en la plaza de Santa Ana. El Santo Padre estará reunido en el Vaticano con Mahmoud Abad y con el presidente Pérez de Israel, de la Autoridad Palestina, pidiendo, orando por la paz. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé, se juntará a esa oración. Y el Papa nos ha mandado a todos los obispos del mundo una carta: digan a sus comunidades, recen por la paz. Recen por la paz en Palestina, por la paz en las naciones. ¿Por qué no conseguimos entenderlo? ¿Por qué no conseguimos construir la ciudad? El Evangelio responde. Es la palabra de Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y explica el evangelista. Lo decía el agua viva, lo decía por el Espíritu Santo, que él liberaría, entregaría con su muerte y con su resurrección. El mundo no puede construir la ciudad porque no sigue a Cristo, no bebe del agua viva que da Cristo. Es hermoso que estas lecturas que la liturgia nos ofrece, en esta liturgia de Pentecostés, vengan a iluminar el encuentro de los seglares, del apostolado seglar, porque son ustedes, fundamentalmente, los que tienen que construir la ciudad. La ciudad se construye en la familia, y son ustedes los que tienen que construir la familia. La ciudad se construye en el mundo de los centros educativos, y son ustedes los que tienen que enseñar y hacer personas y ayudar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes a
crecer como personas. No les tienen que enseñar matemáticas solo. No les tienen que enseñar lengua solo. Les tienen que ayudar a crecer para ser personas. Y depende del espíritu que ustedes metan en el corazón de los chicos, qué personas saldrán al final. Y depende del espíritu con el que ustedes en la familia vivan la relación de padres y de esposos, para que la familia contribuya también a la sociedad. Y la ciudad se construye en las relaciones económicas, que pueden estar fundadas en los criterios de las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas que puso Jesús, o pueden estar fundadas en las relaciones económicas en la búsqueda del beneficio máximo y cuanto más rápido mejor, que es lo que hace funcionar la economía actualmente. Busquemos el beneficio. Y Jesús nos dice, busquemos la solidaridad y la fraternidad. Dejaron los hombres de construir la ciudad y lo estamos viendo. Estamos viviendo en ciudades no terminadas de construir, en ciudades mal construidas, en pueblos y en convivencias mal construidas, porque no están construidas sobre los criterios de Dios que Jesús nos ha acercado y que con su Espíritu somos capaces de hacerlo realidad. En la familia, en la escuela, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, en las que también es el beneficio, lo que el beneficio económico es en las relaciones económicas, el dinero, en la política son los votos, se busca servir en la política, o se busca dominar, o se busca vencer al enemigo, aunque sea a costa de la corrupción y de los aprovechamientos. Es cierto que hay buenos políticos, que la política en sí misma es una nobilísima vocación, nobilísima, pero siempre que busque el bien de todo el bien común y sobre todo el bien de los más débiles. Ven, esto es la catequesis de la palabra de Dios hoy y va dirigida especialmente a ustedes, seglares, porque el hombre dejó de construir la ciudad porque dejó de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y la ciudad se construirá bien cuando lo hagamos con el Espíritu de Dios. Qué bien viene hoy fiesta de Pentecostés. Señor, envía tu Espíritu, que llene nuestras familias, nuestros centros educativos, las relaciones económicas, las relaciones sindicales, las relaciones políticas, las relaciones de la convivencia ciudadana más cercana, en la vecindad, el barrio. Señor, que nos dejemos guiar por tu Espíritu para guiar, para construir la ciudad sobre la felicidad que tú quieres para todos los hombres. Los dones del Espíritu Santo. Recibid el don del Espíritu de sabiduría. Por él saborearéis y gustaréis lo que Dios es y lo que Dios obra. Su amor derramado preferentemente a los más pobres. Por este santo don aprenderéis a gustar la experiencia de Dios. Thank you.
donde conserve. Por él podéis realizar el discernimiento cristiano para el seguimiento de Jesucristo. Por él podéis orientar a todo el que lo necesite en los caminos de Dios y daréis una vida mejor de vuestra esperanza a todos los que lo
Santísima, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, con alegría y admiración nos unimos a tu magnífica, a tu canto de amor agradecido. Contigo damos gracias a Dios y la misericordia se extiende de generación en generación. Por la espléndida vocación y por la multiforme extensión confiada a los fieles laicos. Por su nombre, llamados por Dios, a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica y gloriosa. Que has estado en oración junto a los apóstoles en el plano, esperando la venida del Espíritu en el Pentecostés, invoca su renovada ilusión sobre todos los fieles y laicos, hombres y mujeres, para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sabientes de la primera vida, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo. Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo. Podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su gloria.